En la zona norte de Madrid, junto a la parada de metro de Pinar del Rey, en Hortaleza, se esconde el modesto campo de un equipo de barrio. Y como tantos otros, consta de césped, un par de porterías, un modesto bar y un montón de sueños. Sueños que portan en la mochila los chavales que cada tarde bajan a entrenar con la esperanza de algún día hacer del fútbol su modo de vida. Pero hoy, de entre estas miles de historias, nos centramos en la de los tres hermanos birrumbrales, Javier, Miguel y Carlos, o los Birum, como todo el mundo les conoce. Los tres han crecido y disfrutado del fútbol en las categorías inferiores del Canillas, y sus esperanzas aún siguen intactas. Yo creo que los tres tienen algo que les caracteriza mucho, que es la forma de trabajar. O sea, son muy sacrificados, siempre con mucha ilusión, son los primeros en llegar, siempre con muchas ganas, son los tres igual. Sobre todo el pequeñito, a mí, es verle por aquí corretear y alegra, su forma de ser, viene, te saluda, te abraza. Y el mayor, que este año nos ha tenido que ir del club por temas deportivos, sobre todo, muy trabajador. Cada vez que subía con nosotros era aficionado, era el primero ahí que daba la talla, que miraba el equipo, que daba el... transmitía muchas ganas y muchas ganas de progresar. Vamos, buena, ahí, rapidez, segundo cono. Buena. Vale, yo me llamo Javier Birumbrales, tengo 11 años, me gusta el fútbol y soy deportista porque hago mucho deporte con mis amigos en el colegio y en mi club. Mi sueño es ser futbolista profesional. Me gustaría jugar en el Real Madrid. Mi primer recuerdo con una pelota fue gracias a mi padre, que me ayudó a aprender a jugar al fútbol. Mi jugador favorito es Lucas Vázquez, porque es un jugador que a mí me gusta como es su personalidad y cómo juega al fútbol. El fútbol es una pasión para mí. A ver, yo creo que dentro del vestuario no suelo meterme mucho, pero lo he visto como en su posición en campo y es un líder. Un líder y positivo, siempre levantando al equipo, dando órdenes, así que me gusta eso. Mi nombre es Miguel Brugales y mis gustos son el fútbol, jugar a la play, hacer cosas con amigos y me defino como alegre, que siempre hago bromas y eso. Alguna vez un poco pesado, pero no. Mi sueño es no llegar a primera, hombre, si puede ser sí, pero a un tercera estaría bien, un segundo. Feliz el fútbol porque me gusta, por la gente, por la deportividad que hay y esas cosas. Mi padre, mi abuelo me hace falta de verdad. Empecé con, de pequeño, con 2 años en el cole y ya hasta que llegué al colegio. En el fútbol no sabría cómo vivir, en el cole jugaba de delantero y después cuando vine a Canillas me probaron como extremo, media punta y ahora estoy jugando extremo. Mi papel este año la verdad que es revulsivo cuando salgo, me meto goles y asistencias, evoluciona el partido en esta vez. Mi peor experiencia cuando un año que ha sido muy malo, que no he jugado, que tenía miedo a jugar. El año pasado, por ejemplo, que me daba miedo entrar al balón porque me pasaba algo y este año está siendo la mejor porque vamos líderes y estoy jugando bastante con goles, asistencias y tenemos un retraso ahí dentro. Tenía miedo porque, no sé, en plan, me daba miedo ir a balones por si me pasaban cosas que había visto antes, como desmayarme o una vez en mi cole que me dieron un golpe y me desmayé. Mi jugador favorito es Messi, porque es el mejor de la historia y como es, y encima es del Barça como yo. No antes de dejar el fútbol, por cuando veía que intentaba hacer cosas, no me salían y mi padre me ponía mucha atención diciendo que le tenía que dar caña, que si no me iban a dejar. Bueno, deportivamente es un chico que entrena muy bien, siempre está dispuesto al trabajo, siempre mete mucha intensidad en los entrenamientos, un chico que siempre trabaja bien. Además, este año ha crecido mucho. El año pasado que estuvo conmigo también le costó, pero este año ha empezado muy fuerte.
y lleva un par de goles o tres, no sé, creo que tres. Y bueno, está muy bien. Y personalmente, pues bueno, es un buen chico. Siempre está atento a sus compañeros, siempre está dispuesto a ayudar. Un chico de 15 años al final tiene sus trazadas, pero es buen chico. Son buenos chicos al final en general. Bueno, él suma. Al final nosotros tenemos una plantilla de 22 y él suma como todos. Él influye, él siempre está metido en los partidos. Mira, hoy no estaba convocado y por ejemplo estaba en la grada con nosotros, animando como el que más y formando parte del grupo. Él siempre influye positivamente, siempre. No tiene ningún pero ni nada. Él influye muy positivamente. Y eso es algo que se agradece, ¿no? Deportivamente, bueno, incansable, ¿no? Porque no se cansa, sigue entrenando, que las oportunidades no lleguen, pero sigue entrenando, y eso es lo que le puede definir así mejor. Soy Carlos Virumbrales, el mayor de mis tres hermanos, y soy un apasionado del fútbol, juego al fútbol en el Celtic Castilla, y una palabra que me definiría, pues, por ejemplo, fortaleza mental o resiliencia, por ejemplo. Me gusta marcarme un sueño, lo que vaya surgiendo, que surja. No quiero marcarme un proyecto personal, sino basarme en la pasión que le tengo a este deporte y de ahí esforzarme y tirar hacia adelante, donde ya. A mi familia, por parte de padre y por parte de madre, son los apasionados del fútbol y de toda la vida. Vamos, yo nací con un balón, mis hermanos, un balón bajo los brazos. Y eso, pues nada, viene de toda la vida, desde pequeño. Llevo toda la vida con un balón, literalmente. No tengo ese primer recuerdo, no tenía conciencia. Pero así lo primero que puedo recordar son los primeros entrenamientos y partidos que jugaba en el equipo del colegio, con mis amigos, para pasarlo bien. Empecé en el San Agustín, en mi colegio, con 4 o 5 años, lo más pequeño posible, en chupetines. Y nada, luego ya fui subiendo, pasé por Canillas, 6 años, y ahora estoy en el juvenil del Celtic Castilla. Mi posición es portero. Pero yo antes era jugador, hasta que un entrenador me puso de portero, porque a mí me gustaba, pero como tenía poca altura, no podía. Entonces un entrenador se atrevió a ponerme y bueno, parece que funcionó. Me gusta hacer buen rollo dentro del vestuario. Soy un chaval que le gusta el fútbol, me encanta entrenar, siempre que puedo entreno, aparte o con el equipo, lo doy todo, y sobre todo pues enchufar al equipo y meterle ese puntito de intensidad y de pasión que hace falta muchas veces. Don Javier, el entrenador más influyente, que era profesor en el colegio también y era a la vez entrenador, que fue el que me puso de portero, y gracias a él pues ahora mismo soy portero, ¿no? Y ahora mismo pues el que me ha llevado, el que me está ayudando con todo, me ayuda con todo, me entrena, me aconseja, es Luis Ruiz, que es mi entrenador de porteros y ese es lo más influyente que he tenido. Las peores experiencias sobre todo en la vida de un portero, cuando no juegas, momentos de parones complicados, que no tienes confianza en ti mismo, que te piensas que no tienen confianza contigo, no crees en ti. Son los momentos que más duros se hacen para un portero. La mejor sensación que puede tener un portero es pararse un penalti o una parada decisiva en el 90, ganar, que gane el equipo gracias a ti. Esa es la mejor. Profesionalmente mi jugador favorito pues podría ser Casillas o Buffon, pero si me voy más al fútbol modesto, al fútbol de provincias, de la Comunidad de Madrid, me fijo mucho en Iván Villar, es el portero del Aranjuez. A ver, personalmente es un tipazo, me llevo muy bien con él, lo conozco mucho, hemos trabajado juntos y además he sido su entrenador y su preparador físico, así que no, creo que es una gran persona. Deportivamente hablando, creo que es un muy buen portero y tiene una capacidad de mejora enorme. Después de los tres al fútbol es un poco estresante. Los horarios, llegan muy tarde de entrenar, los partidos de fin de semana se solapan, es un poco angustioso algunos. Pero bien, está bien, es divertido. Durante la semana pues ya vamos pensando contra quién va a jugar la semana que viene, cómo ha ido la clasificación, tienes que entrenar fuerte porque si no, no te convocan, o sea, pues estás durante la semana compaginando estudios y fútbol, pues, sería bien. Yo, por desgracia, a mi padre
porque tenía un restaurante, no podía estar conmigo en los partidos, tenía que estar con mi tío, que era el que me acompañaba al fútbol, entonces yo me prometí que iba a todos los que pudiera, nunca les iba a fallar en a un partido de fútbol, entonces pues no les fallo, me encanta. Carlos el Mayor definiría afán de superación, siempre lo que todo lo que se propone lo consigue, al nivel que pueda aspirar. Miguel el Mediano tiene mucha calidad futbolística, es un fenómeno, pero es un baguete, pero bueno, si quisiera podría estar muy lejos. Y Javier pues es tesón, trabajo, constancia. Muy constante en el o sea, son totalmente distintos, cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, pero al final los tres, si se lo proponen, lo pueden conseguir, el trabajo lo han conseguido. Los hermanos Birumbrales, como tantos otros, desde que eran niños y apenas levantaban un par de palmos del suelo, desde que le dieron su primera patada a un balón, llevan oyendo aquello de que es imposible llegar, de que solo lo hace uno entre un millón, pero ellos son tres y vienen dispuestos a romper con todos los esquemas. Que hagan hueco, que ya llegan los Birumbrales.